para seguir mejorando a la educación. El CENTE ha sido muy responsable y consciente en su apoyo al fortalecimiento de las instituciones. Por ello queremos decir que creímos en una reforma a la ley del INDECALI, en la cual se nos dijo que sería la solución al problema de las jubilaciones. Esto lacera la tranquilidad de los trabajadores de la educación. A propósito, en este momento formarán parte de la lista de prelación compañeros que están en este evento. Tal parece que esta lista está llena de angustia, coraje, impotencia, frustración, con una gran dosis de encabronamiento. No más engaños, no más engaños. Si hubo una mala administración o malos manejos del INDECALI, los maestros no somos responsables. Por lo tanto, exigimos una ruta clara, contundente y para todos, que resuelva de una vez y para siempre este gran problema que nos ha llevado al extremo, teniendo compañeros que han fallecido y no pudieron disfrutar de su jubilación. Los trabajadores de la educación no hemos fallado. Y no hemos fallado porque hemos sido responsables con lo que nos toca. Ha sido quincena tras quincena el descuento del 12%. Y nunca, absolutamente nunca, hemos dejado de aportarlo. Por eso tenemos la calidad moral, social, humana y jurídica para decir en este recinto y en todo el estado: ¡jubilación! ¡Jubilación!